Estimada comunidad universitaria, quisiera enviarle un cordial saludo a cada una y cada uno de ustedes en esta ocasión tan especial, cuando cumplimos 64 años de vida como universidad. Ojalá fueran otras las circunstancias para poder celebrar plenamente nuestro aniversario, pero estamos conscientes de las enormes dificultades que por estos días estamos atravesando a nivel global. Por eso nos invito a abrazar a la distancia a todos quienes forman parte de la familia UCN, a apoyarnos entre todos y todas para sobrellevar la difícil situación actual y para seguir cumpliendo con nuestra misión institucional. Al recapitular lo que han sido los últimos meses, no puedo dejar de mencionar que antes de la pandemia fue la contingencia social la que dejó en evidencia un país en donde el desarrollo no había sido justo con todos sus habitantes. Ante esto, fuimos enfáticos en que para la búsqueda de soluciones lo esencial era promover el diálogo y escuchar a la comunidad. Por este motivo, implementamos diversas instancias, tanto interna como externa, con el objetivo de que las personas dieran a conocer sus puntos de vista, además de que como institución pudiéramos proponer vías de acción para resolver los profundos problemas evidenciados en nuestra sociedad. Sin embargo, las movilizaciones de este periodo significaron dificultades para el funcionamiento de prácticamente todas las instituciones de educación superior chilena, las cuales aún no habían sido superadas cuando este año surgió la amenaza de esta terrible pandemia de coronavirus que hoy estamos experimentando. Con toda seguridad, el 2020 figurará en los libros de historia como el año de la pandemia. En todo el mundo, la emergencia sanitaria ha significado un alejamiento físico, algo que como universidad también impulsamos porque la principal prioridad es la seguridad de todos quienes forman parte de la UCN. A pesar de la distancia, hemos permanecido unidos, siendo testigos de cómo numerosos integrantes de nuestra comunidad universitaria realizan acciones de apoyo a la comunidad en estos momentos tan complicados. Con tremendo orgullo vemos proyectos desarrollados desde medicina, ciencia, ciencias del mar, ingeniería, ciencias sociales, humanidades y pastoral, entre otras unidades. Enviamos a quienes están detrás de esta iniciativa las más sinceras felicitaciones de todos quienes formamos parte de la Universidad Católica del Norte. Ustedes están demostrando lo mejor de nosotros como institución. Debimos aprender a trabajar a distancia, modificando todos los paradigmas, así como tuvimos que realizar grandes esfuerzos para implementar un inédito sistema de clases no presenciales que, sin duda, ha tenido un fuerte impacto entre estudiantes y académicos, pero que sigue apuntando al cumplimiento de nuestro proyecto educativo institucional. Los cambios en el entorno han afectado todas nuestras funciones misionales, haciendo necesario el reorganizarse para seguir cumpliendo con nuestro rol dentro de la universidad. Asimismo, y considerando a la persona humana como centro de la sociedad y como elemento fundamental del quehacer de la UCN, todas las autoridades de la institución estamos atentas a las necesidades de la comunidad universitaria en esta emergencia sanitaria. Las condiciones externas son especiales, pero en esta fecha vemos cómo han surgido grandes ejemplos de lo mejor que podemos dar, lo cual nos recuerda nuestra rica historia inspirada en los valores del humanismo cristiano. Son 64 años desde que nuestra universidad naciera como una institución católica desde el norte y para el norte, un camino que no hubiera sido posible sin el valioso aporte de tantos hombres y mujeres que han dado lo mejor de sí por la UCN. Por eso, como en cada aniversario, quisiera saludar, felicitar y destacar el rol de quienes han cumplido 20, 20 y 10 años de servicio, haciendo cada día de la Universidad Católica del Norte una mejor institución al servicio de la sociedad. En este sentido, las siguientes personas se han hecho merecedoras de la medalla Universidad Católica del Norte, año 2020, por haber cumplido los años de servicio prestados en nuestra casa de estudio, por 30 años de servicio. Años de servicio.
10 años de servicio. Felicitaciones nuevamente para todas y todos ellos, quienes sin duda son parte importante de los 64 años de trayectoria de nuestra institución. Querida comunidad universitaria, hace 64 años nuestra universidad nació desde el norte y para el norte, y desde entonces ya estamos comprometidos con el desarrollo de esta parte de nuestro país, con el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y sobre todo de los sectores más vulnerables. Hoy, más que nunca, confirmamos nuestro compromiso con la comunidad nortina, la que necesita y espera mucho de su universidad, más aún en estos difíciles momentos. Feliz aniversario, Universidad Católica del Norte, y que el Señor nos bendiga.